pues de él, y obviamente hay muchos vestigios que se han encontrado. Realmente nos quedamos impresionados y el poder darle un nombre creo que lo destaca el tema de lo que es Maravillas Coloniales, porque dentro de este distrito están muchos municipios que destacan esa historia y que realmente los hondureños pueden venir a conocer. Preciosas imágenes que nos transmite nuestro compañero Abraham Canaca. Abraham Canaca se dio la tarea de elaborar estas preciosas imágenes para que usted, amigo televidente, las observe en cualquier rincón del país. La Paz es un departamento hermano de Comayagua y este distrito turístico Maravillas Coloniales estará conformado por municipios de La Paz y también de Comayagua. Ve usted las imágenes preciosas de esta plaza, Elena Carías, y también ¿por qué resaltar el tema colonial? Porque esta iglesia, Los Dolores, al igual que la iglesia Inmaculada de Comayagua, forma parte de esa riqueza arqueológica que tienen hoy o tenemos hoy los hondureños. Bueno, alcalde, usted está promoviendo hoy el turismo. Este municipio, hay que decirlo, estuvo muerto por 4 años. En la administración anterior, prácticamente aquí lo que hubo más bien fue un retroceso, señor alcalde. Hoy se están haciendo grandes esfuerzos por promover el turismo, valorando aún más que La Paz es el ombligo de población lenca en el occidente del país. Sí, bueno, con el compromiso, Eric, y a todo el pueblo paseño y hondureño de continuar destacando lo que la ciudad tiene, tenemos un potencial enorme. No solamente son los atractivos que cuentan, sino con el calor humano de todos los paseños. Somos gente de bien, somos gente honesta y trabajadora. Y hoy, pues, un saludo a todos ellos también. El potencial que tenemos que demostrarle a Honduras y el mundo, pues, prácticamente ha estado en el abandono, y ahora, pues, es la nueva corporación municipal muy enfocada en lo que es el turismo y en el desarrollo también turístico de nuestra ciudad. Bueno, vuelvo a mostrar esa imagen, compañero, porque el departamento de La Paz es el departamento del café. Ya estuvimos en el Festival del Café en Marcala, estuvimos con Juan Carlos Álvarez dándole cobertura a ese importante festival. Pero el pan forma un papel muy importante en la dieta de los paseños, y los paseños, alcalde, también se sienten orgullosos de ser el municipio del pan. Sí, no solamente el pan, tenemos una gastronomía muy rica en nuestra ciudad. Y también quiero decirle a Eric y a todos los hondureños y paseños, pues, que también tenemos, somos los mayores productores del departamento de café, en cuanto al tema de café, y también la mejor calidad. O sea, hace poco tuvimos una catación de café por organismos internacionales, teníamos a los japoneses aquí con nosotros, y demostramos tener una calidad superior a cualquier otro municipio o departamento de Honduras, y demostramos tener una calidad única que es el 92%. Tenemos una tasa de excelencia muy alta, y somos con gastronomía también. Excelente, ya vamos a profundizar más sobre el tema del café, señor alcalde, porque usted me dice que también el departamento de La Paz tiene hoy por hoy la mejor tasa de excelencia a nivel nacional. Bueno, vamos a pedirle a nuestro director técnico Vladimir Matute que me coloque más imágenes de La Paz, porque yo quiero que usted, amigo televidente, si no puede venir, bueno, los invitamos a que vengan este fin de semana, pero queremos que usted en casita conozca más de La Paz como ciudad. ¿Cómo está hoy el departamento de La Paz, José Tejeda? Bien, comenzamos por lo que es la cabecera departamental. La Paz, pues, anda allá por un promedio de 50.000 habitantes. Si bien es cierto, pues La Paz ha tenido un retraso en los últimos 4 años. Hoy, pues, la corporación municipal está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante, pues, temas como el tema de cultura, el tema de turismo, el tema de gastronomía, impulsar lo que es el patrimonio del departamento, que es el tema de café, y sobre todo, pues, devolverle la confianza a la gente, que crean en sus autoridades, que apoyen a su municipio, porque de esa manera, pues, el desarrollo es más, más pronto se puede alcanzar. Si hablamos de lo que es el departamento de La Paz, decimos que tiene 19 municipios, su cabecera, pues, es el municipio más grande, luego le continúa el municipio de Marcala, Santiago de Puringla y Guayquiro, que son los 4 municipios con mayor asentamiento poblacional. Casi en todos ellos el rubro o el patrimonio es el café, y hoy, pues, a nivel nacional y a nivel internacional, es el café del departamento el que ha ganado la tasa de excelencia, el que tiene mejores récords a nivel mundial, y hoy, pues, esto se está impulsando a través de diversas autoridades, a través de
diversas instituciones, por ejemplo Consa, Enmarcala, Corsil y otras cooperativas, pues, que están dándole un impulso bastante grande y generando empleo lo que es en la zona del departamento de La Paz. Queremos saludar entonces a los más de 200.000 habitantes que tiene el departamento de La Paz, a habitantes de los municipios de Guajiquiro, Santiago de Puringla, Cane, Marcala y por supuesto La Paz. Joel Rivera, ya observábamos en nuestras espaldas a elementos de la Policía Nacional. Le quiero consultar, ¿cómo está hoy la seguridad en este departamento donde su gente se caracteriza por ser muy trabajadora? Joel Rivera, regidor. Bueno, Eric, decirle que, como lo dice su nombre, La Paz, La Paz es una ciudad muy tranquila, muy pacífica. Nosotros acá los paseños estamos tranquilos y serenos, como decía nuestro expresidente Roberto Soso Córdoba, en paz descanse. Nosotros los paseños estamos, Eric, en un ambiente muy tranquilo, gracias a Dios, gracias a los servicios también que presta la Policía Nacional y a toda la gestión que el señor alcalde se ha enfocado también en el tema de lo que es la seguridad del municipio. Para los turistas que nos vengan a visitar en estos 150 aniversarios, decirles, garantizarles la seguridad de este municipio. Bueno, en los últimos años se ha promocionado mucho el turismo en Gracias Lempira. Santa Rosa de Copán y Copán Ruina siempre han estado ahí en la agenda del turismo. Pero hoy Darlene Irías, la Secretaría de Turismo, tiene ese compromiso de promover el turismo en el departamento de La Paz, porque aquí no solamente se tiene que vivir del café, y más aún cuando el precio en el mercado internacional ha bajado catastróficamente. Aquí me decía el alcalde en horas de la noche ayer que ellos tienen que potenciar más el sector turismo. ¿Para cuándo este distrito turístico oficialmente? Pues Eric, te comento de que ha sido un proceso en el cual pues los alcaldes son los principales figuras en este tema de los distritos turísticos. Te puedo comentar de que ya estamos en el proceso, obviamente sigue el proceso de publicación en la Gaceta, ¿verdad? Para poder ya dar a conocer este distrito como tal. Eric, pues el tema del turismo como tal, el tema de los distritos turísticos viene a raíz pues del decreto que el presidente dio en cuanto a potenciar aún más el turismo a nivel nacional y obviamente potenciar estos municipios que realmente anterior no se les había dado el apoyo necesario. Creo de que este distrito turístico se ha visto bastante pues motivado, los alcaldes que lo comprenden, que lo conforman, podríamos decir de que vieron pues ese potencial que ya se viene, que es lo del aeropuerto, ¿verdad?, de aquí de Palmerola, y pues eso es lo que se le pretende, que los alcaldes pues también tengan la iniciativa de querer apostarle a su municipio y desarrollarlo aún más. Así que es importante de que los hondureños puedan venir a conocer, por eso seguimos mencionando el tema de los distritos turísticos, donde van a encontrar una variedad de atractivos, de actividades, de cultura, de historia, en cada uno de los municipios que comprenden este distrito. No sé, Eri, pues te voy a mencionar de que los nombres de los municipios que integran este distrito, porque es importante que la gente pueda empezar a conocer. Estamos pues en Comayagua, prácticamente es una de las ciudades que sabemos que le ha apostado bastante al tema de turismo y sabemos que las experiencias de este municipio pues se van a replicar en los demás municipios. Tenemos lo que es Lejamanía, Juterique, La Maní, tenemos Humuya, San Sebastián, tenemos Acane y la vía de San Antonio, y pues hoy que tenemos representando al municipio de La Paz para este distrito. Excelente, excelente. Más adelante vamos a replicar nuevamente el nombre de estos municipios, tanto de La Paz como de Comayagua, que van a pertenecer a este distrito turístico llamado Maravillas Coloniales. Se va a oficializar pronto. Yo quiero que, Vladimir, excelente, esa toma, esta iglesia, Los Dolores, ¿qué significado tiene para los paseños y el alcalde? Yo me siento muy orgulloso de la iglesia de mi pueblo, Texiguas. Yo me imagino que ustedes también, los paseños, se han de sentir muy orgullosos. Ustedes, los paseños, son muy religiosos, independientemente sean católicos o evangélicos, señor alcalde. Sí, Eric, nuestra cultura religiosa es muy amplia, muy orgulloso de tener una iglesia como la que tenemos, la iglesia de Los Dolores, y pertenecer a ella también. No solamente nosotros como paseños podemos sentirnos orgullosos como habitantes del municipio de La Paz, sino de todo el departamento. Tenemos una iglesia histórica, el cual hace honor a su nombre, la iglesia de Los Dolores, pero es muy importante recalcar esto, de que los paseños somos gente de bien, y además de eso, pues muy cristianos también. Excelente. Bueno, la familia ahí jugando un papel importante también en la vida
de los paseños. Bueno, ¿y qué proyectos se han promovido en los últimos meses para el bienestar de los paseños, diputado José Tejeda, ante el Congreso Nacional? Bien, pero antes quisiera ampliar un poquito el tema religioso. Recuerde que la paz, pues, no solo es la Iglesia de los Dolores, también está un legado de nuestro expresidente. Aquí en los paseños estaremos agradecidos eternamente, doctor Suazo Córdoba. Tenemos la Iglesia del Perpetuo Socorro. Recuerde que es una iglesia, pues, que generó en algún tiempo polémica por una virgen, que pues la virgen precisamente el Perpetuo Socorro, que el doctor Suazo Córdoba trajo de España. Y también tenemos la última iglesia, que es la del Espíritu Santo, que está ubicada en la parte sur del municipio. Como congresista, hemos tenido, pues, la oportunidad de presentar diferentes proyectos de ley en el seno del Congreso Nacional, uno, pues, a rescatar algunas propiedades que pertenecen al Estado y que serían de mucha utilidad que pasaran a formar parte de la corporación municipal, es decir, del municipio. De igual manera, presentamos la pavimentación de una calle, la pavimentación y la creación de la aduana de Pasamonos, que creemos que esto va a desarrollar mucho lo que es la zona de la sierra, principalmente Marcala, municipios como Santa Elena y Arula, para potenciarlos en el tema económico. De igual manera, hemos presentado proyectos que van orientados a generar sobre todo empleo aquí en el departamento, y por supuesto proyectos que también han ido orientados a apoyar el tema sobre todo turístico. Recordemos que La Paz tiene un sitio importante, que es Yarumela, que ya lo decía el regidor Joel. Yarumela, pues, es la aldea más antigua de Honduras, y precisamente ahí está ubicado el sitio arqueológico del Chircal, que es mucho más antiguo inclusive que los mayas. Excelente, ya vamos a profundizar sobre eso. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Está lloviendo en La Paz y los paseños se sienten bendecidos hoy porque ya sembraron su maíz, ya sembraron su frijol. Van a tener granos básicos aquí en el departamento de La Paz. Hoy estamos acompañando a los paseños en el 150 aniversario de fundación de su departamento. Una pausa, ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todo lo que desees ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mi nombre es Ernesto Maldonado. El negocio de nosotros es hacer viajes en toda la bahía de Trujillo, Colón. Estamos aproximadamente 2 años, surgió, pues, por la necesidad de uno ver, trabajar, querer salir adelante. Ernesto es mi esposo, siempre se enfocó en lo que quería hacer, dedicarse a lo que era el turismo. Me dijo, vamos a tener nuestro negocio propio, y siempre que se propone algo lo logra con la ayuda de Dios y su familia, que siempre estamos para apoyarlo. Puedo ser un ejemplo para mi hijo, para mi esposa. Cuando ellos miran, pues, que a través de esfuerzo y de trabajo se sale adelante.
Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Contribuyente, la amnistía municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados sin multas y recargos. Al realizar tus pagos estás contribuyendo en la ejecución de obras como dragado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, bacheo y pavimentación, techos, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Las reformas electorales prometidas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, avanzan. Ya se aprobaron profundos cambios en la Ley del Registro Nacional de las Personas para permitir la depuración y actualización permanente del censo poblacional y asegurar un padrón electoral sin errores. Asimismo, llegó a Honduras expertos de la OEA para asesorar al Congreso Nacional en la creación de las leyes orgánicas de las dos nuevas entidades, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que asegurará elecciones presidenciales transparentes. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. De danza folclórico paseño, el cuadro de danza folclórico municipal paseño, hoy deleitándonos con el folclor del departamento de La Paz. Y sigue la intensa lluvia aquí en el departamento de La Paz. Ya nuestra representante de los distritos turísticos de la Secretaría de Turismo está luciendo un hermoso sombrero, porque en el departamento de La Paz, también en La Paz, se elaboran estos hermosos sombreros, señor alcalde. Sí, no solamente eso, y mire qué bonito le queda. La verdad que, bueno, invitarlos, ¿verdad?, nuevamente a que deleiten de nuestras riquezas paseñas. Muy orgulloso de ser paseño también. Invitarlos a todos para que puedan estar con nosotros acá celebrando este 150 aniversario. Bueno, muéstremele, compañero, aquí el sombrero a Darlene Irías, representante de la Secretaría de Turismo, digna representante de la belleza hondureña. Muéstremele aquí el perfil, ahí.
el perfil, porque también estos sombreros se pinta aquí en el departamento de La Paz. Alcalde, el departamento de La Paz es tierra del café. Cuénteme, ¿hoy por hoy tiene la mejor tasa de excelencia a nivel nacional? Sí, somos los mayores productores del departamento. El año anterior producimos más de 200 mil quintales oro, potencializándolos de esta manera, hacer los mayores productores del departamento y poder competir en la tasa de excelencia contra cualquier otro país del mundo. Hace poco tuvimos una catación de café en el cual pusimos mano a mano al exportador, al comprador final y al productor nuestro, y salimos muy bien evaluados de esa catación, obteniendo 92 puntos. O sea, estamos muy altos. El otro día tuve la oportunidad de ver un evento similar al nuestro, en el cual no voy a mencionar el departamento y el municipio en el cual era, pero nada más llegaban al 84. O sea, esto me hace creer a mí de que tenemos un potencial enorme en cuanto a la calidad de café. Bueno, muéstreme aquí las tomas de los cafés y hágame una tomita cerca para que con el diputado José Tejeda hablemos de los tipos de café que se están hoy. Vea usted, no solamente se cosecha, se empacan y se exportan al exterior y también se comercializan a nivel nacional. Diputado José Tejeda, el café, la importancia en el departamento de La Paz. Bien, yo creo que el café pues representa el cultivo, el producto que simboliza pues a los paceños, a todo el departamento. Por ejemplo, hay municipios que han destacado sobre otros, dependiendo pues, del tamaño y de la cantidad de productores. Por ejemplo, Marcala quizás no es el mayor productor de café, pero sí es uno de los municipios que tiene la mayor calidad de café. Hablamos del café orgánico, café gourmet y otros tipos de café, pues que de repente pues no tenemos el conocimiento completo, pero sí sabemos de la importancia que se presenta en el departamento. Por ejemplo, municipios como Patoro, donde ya tenemos un municipio muy emblemático, una aldea muy emblemática a Florida, que se le conoce como la Perla de la Sierra. Tenemos municipios vecinos con El Salvador, Yarula, Santa Elena, municipios de mucha importancia como Santiago de Puringla, Guajiquiro, pues que representa la cuna lenga, y por supuesto los municipios que tenemos en la parte sur de La Paz, San Juan, Lauterique, Mercedes de Oriente, Aguanqueterique y San Antonio del Norte, son municipios que se han caracterizado sobre todo por el comercio. Recordemos que La Paz históricamente ha sido un municipio de comerciantes. Ahí nació La Paz, donde sus habitantes pues, viajaban a lomo de mula a diferentes regiones del país para vender diversidad de productos, sobre todo productos lácteos, granos básicos, que La Paz ha sido por excelencia también productor de granos básicos, y sobre todo el tema de artesanía, que ha sido uno de los productos que más han distinguido y sobresalido en este municipio y en este departamento. Bueno, quiero presentarle aquí bolsa por bolsa de los cafés que se están exportando, bolsando hoy aquí en el departamento de La Paz. Tengo en mis manos este café Las Lunas, Pasión de Altura. Este café Las Lunas, gourmet. Bueno, Cordillera de Montecillos, La Paz, La Paz, Honduras. Queremos saludar a sus propietarios de Café Las Lunas, Café Pasión de Altura, Cordillera de Montecillos. Perfecto, excelente. ¿En cuántos municipios, Joel Rivera, regidor municipal, en cuántos municipios de La Paz se está cultivando café? Porque lamentablemente muchas veces los nortes en cualquier región son los bendecidos, pero los sur siempre tienen esa dificultad económica. Por aquí también tengo otro cafecito de Las Lunas, Pasión de Altura, Gourmet, siempre de la cordillera de Montecillos. Señor regidor Joel Rivera. Bueno, decirle, Eric, ¿cuáles de los municipios, de nuestros municipios? Decirle que aquí en el departamento de La Paz es en todo el departamento que se cosecha el café.
En todos. Excelente, 19 municipios cosechando café, diputado. Sí, ahí solo de repente recalcar que, por ejemplo, municipios como Cane, donde soy oriundo, es uno de los municipios que decimos que empezó a producir en última instancia. Municipios como los que están ubicados en el sur de La Paz, que producen también, pero en menor cantidad. Los municipios, obviamente, que mayor producen es el municipio de La Paz y todos los que están ubicados en la parte alta de tierra y los que están también en la parte centro, como Tutule, el mismo Chinacla, el mismo San José, y municipios pues que hoy por hoy representan o simbolizan pues este grano aromático que hoy pues es símbolo en el país y también símbolo de generación de empleo en el departamento de La Paz. Y aquí tengo ya en mis manos el café La Casita de Ana. Ve usted qué interesante este nombre de este café, Café La Casita de Ana, gracias a esta toma que nos regala nuestro compañero Oscar Zavala. Café La Casita de Ana, 100% paseño, 100% paseño. Y estos cafés, estos empaques traen una perforación estratégica que cuando uno las aprieta, se viene aquel aroma excelente. Me dice mi esposa que yo ya hice catador de café, porque siempre cuando salimos al interior del país, siempre nos encontramos con café. Darling Iría, recalquemos estos municipios que van a formar parte de este distrito turístico llamado Maravillas Coloniales, que se va a compartir en los departamentos de Comayagua y también La Paz, y donde también estará ahí este municipio donde estamos hoy, el municipio de La Paz. Pues Eric, antes de darte detalles de los municipios, mira este bello y hermoso sombrero que ahorita pues estoy luciendo. Realmente creo que nosotros somos embajadores del turismo y nosotros somos los que tenemos que dar a conocer las maravillas que nuestro país ofrece como tal. Pues realmente me siento muy contenta ver la participación de los alcaldes con los distritos, que ellos son los que tienen la iniciativa para poder crearlos, recalcando los municipios que conforman este distrito, que ya próximo será nuestro lanzamiento, comenzando pues con Comayagua, Lejamaní, La Manía, Juterique, Humuya, San Sebastián, Vía de San Antonio, y pues hoy que tenemos aquí a La Paz y Cane, que son los que conforman estos dos municipios que conforman del departamento de La Paz, ¿verdad? Excelente, y ya nos envían mensajitos aquí, amigos, fieles televidentes, Kelvin Aguirre, Mario Guerrero, Alan Padilla y muchos amigos que están pendientes del foro de Canal 10, especialmente los viernes cuando salimos al interior del país. Ya cuando llegamos al viernes la gente nos manifiesta en las calles, en Tegucigalpa, que ya no quiere que se hable más de política, que ya no quiere que se hable de los problemas económicos, sociales, educativos que hay en el país. Ellos ya quieren relajarse, desestresarse, y es por eso que nosotros hemos tomado bien salir al interior del país. Alcalde, la agenda a desarrollar hoy viernes, que inicia la Expolenca, y mañana sábado, mañana hay un reventón aquí en La Paz, tienen carnaval celebrando esta Expolenca 2019. Sí, bueno, hoy por la noche, a las 7 de la noche, iniciamos con una noche cultural y musical también, para poder deleitar a nuestros habitantes de la ciudad, y también el día de mañana pues tendremos un desfile muy numeroso. A las 2 de la tarde iniciamos con el desfile inaugural, en el cual participarán muchos centros educativos de acá de la ciudad y también de Comayagua, bandas de guerra de Comayagua, de León Alvarado y también de Lorenzo Cervantes, y muchos centros educativos, centros comerciales participarán con sus carrozas, también cadetes de la Fuerza Aérea Hondureña. Y tenemos por la noche el gran carnaval, que esperamos pues que el pueblo paseño y todos los que nos visiten, los que se animen, el resto de los hondureños a visitarnos. Será una noche muy bonita y atractiva para todos nosotros. Ya nos está saludando nuestra tía Yelba allá en la capital Tegucigalpa, es docente, y me dice: sobrino, quiero ir a La Paz. Para venir a La Paz, señor alcalde, ¿dónde podemos agarrar un autobús en Tegucigalpa? Los horarios de estos autobuses, porque está muy cerca, 85 kilómetros son los que nos separan de la capital a la ciudad de La Paz. Sí, bueno, hay varias empresas que están trabajando, trabajan en esta ruta.
de Tegucigalpa a La Paz, de Comayagua también a La Paz, de San Pedro Sula también a La Paz. Tenemos un transporte muy numeroso. Estos están ubicados ahí en Comayagüela. Voy a obviar los nombres de las empresas por obvias razones, pero hay muchas maneras de poder llegar acá. Solamente son 85 kilómetros. Pueden unirse varios amigos también y poder venir a un carro particular, o sea, les vamos a recibir aquí con los brazos abiertos y tendrán el placer de estar en la ciudad con menos actos de delincuencia de toda la nación. Darling Irías, y para la promoción del turismo es importante el tema de la red vial. Son 85 kilómetros, pero si esta red vial estuviera en pésimas condiciones, no pudiésemos llegar aquí a La Paz en 1 hora 15 minutos, pero la red vial está en perfectas condiciones. Así es, Eric, creo que una de las ventajas que se está contando a nivel nacional y obviamente para estos destinos que estamos promocionando es las perfectas condiciones de sus carreteras. Ya logramos ver aquí en la parte de Las Flores que ya están terminando ese tramo, y creo que sería una gran ventaja aprovechar estos accesos. Obviamente, como lo mencionaba, que el poder tener esa visión que tenemos ahorita con ese aeropuerto que ya dentro de aproximadamente 2 años ya comenzará a funcionar, pues va a traer mucha más afluencia de turistas, y obviamente estos municipios ya se están preparando para ellos. Y creo de que le voy a mencionar a la población hondureña de que el venir a La Paz no solo va a encontrar café, porque también tienen sus atractivos, cuentan con aguas termales, tienen una cueva también que lo estaba pues mencionando ahí, leyendo que es realmente una cueva donde al parecer pues hay un volcán, ¿verdad?, que todavía está dormido. Pero conocer, creo que eso nosotros deberíamos de amar a Honduras. Sabemos que tenemos grandes atractivos, grandes bellezas naturales en las cuales nosotros deberíamos de disfrutar. Creo que también el hecho de poder compartir en familia, tenemos un lugar aquí en La Paz donde se llama el Torreón de los Niños, donde los niños pueden disfrutar. Realmente eso es lo que se busca a través de estos distritos, que las actividades no solo sean para un segmento en específico, sino que también para toda la familia, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de estas actividades que encuentran en cada uno de los distritos. Queremos saludar a la distancia a nuestro fiel televidente Héctor Miralda, al primo Carlos Raúl Valladares. Nos dice que le saludemos al director del grupo folclórico paseño, a Carlos Chavarría. Carlos Chavarría, entonces saludos a la distancia. Este punto interesante que nos daba a conocer aquí Darling Irías, diputado José Tejeda, el tema del aeropuerto internacional de Palmerola ya va a pasos agigantados. Esto sin duda alguna vendrá a potenciar la dinámica económica, no solamente en Comayagua, sino en La Paz. Aquí estamos, ¿a cuántos kilómetros estamos de Comayagua? A 25 kilómetros. 25 kilómetros de Comayagua. Lo que esperan ustedes, las expectativas del efecto positivo de este aeropuerto en esta zona, en el Valle de Comayagua y en la zona de La Paz, diputado Tejeda. Bueno, creo que más o menos en un año se estaría aperturando lo que es el aeropuerto de Palmerola. Y este representa para la zona central una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Recuerde que este aeropuerto pues va a generar desarrollo, y eso implica que todos los municipios que están adyacentes al aeropuerto tienen que estar preparados con mucha logística, preparados con la dotación de servicios públicos y también preparados para contrarrestar a lo mejor problemas de delincuencia, problemas de inseguridad. Pero ya cada municipio, cada gobierno local pues está trabajando ya en lo que es un plan de desarrollo integral, ¿va?, que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el tema de seguridad y tiene que ver con la visión pues que tenemos que vernos ya con un aeropuerto que nos va a dar oportunidades, pero que también nos puede generar problemas si no estamos preparados, ¿no? A eso vamos, y ahí le voy a consultar al alcalde. Bueno, ya me dice el alcalde de Cantarranas, Paquito Gaitán, que no le llegó la invitación de parte de La Paz. Y Paquito Gaitán hizo un intercambio allá con Trujillo. Sería bueno que Paquito Gaitán hiciera un intercambio con La Paz, o que La Paz fuera a la ciudad Celsius. Así le llama Paquito Gaitán al municipio de Cantarranas. Alcalde, bueno, diputado, ¿quiere saludar a Paquito Gaitán? Bien, saludos a la distancia.
distancia, Paquito Gaitán hasta Cantarranas. Un colega, ¿verdad? Claro, por tres periodos, decirle a Paquito que lo felicitamos pues por esa orientación que le ha dado al municipio en el tema de arte y cultura, orientación que también nosotros le dimos al municipio de Canes, pero que de repente no le dimos la cobertura necesaria, y hoy pues Cantarranas lleva esa delantera como el municipio selfie de Honduras, y esperamos que nuestro amigo Paquito continúe en esa ruta, ¿no? Y a propósito, me dice Paquito, ¿y ese sombrero José Tejeda de dónde lo sacó? Bueno, este sombrero fue comprado en también un departamento de Honduras, Santa Bárbara, para representar pues lo que es la parte pues cultural del hondureño, sobre todo en el occidente de Honduras, que es donde más se produce este tipo de productos, ¿no? Bueno, vamos a ponerle pimienta atrás, dígale que la marimba que vaya tocando ahí para que nuestros amigos televidentes escuchen de fondo la marimba, porque aquí en La Paz le apuesta mucho a la cultura. Alcalde, las invitaciones para los demás colegas a nivel nacional, ya le están reclamando ahí alcaldes como el de Cantarranas. Sí, un saludo a la distancia aquí a Paquito Gaitán, buen alcalde, que Cantarranas está muy orgulloso de tenerlo. Y Paco, desde acá, desde La Paz, pues te hacemos una invitación, y a todos los colegas, también alcaldes de todo Honduras, de los 298 municipios que representan a nuestra nación, invitarlos a todos pues para que nos puedan acompañar mañana, y aquí les tenemos lo mejor para ustedes. Y aquí nos envía un mensajito el general Luis Maldonado Galeas, y me dice, a manera de observación, me dice lo siguiente, el general Maldonado Galeas: buenos días, un saludo para usted y a los panelistas. Sugiero el diseño de una política de protección de la cuenca alta de los ríos Huascorán, Ulúa y Negro. Espacios atractivos también para turismo de España. Regidor Joel Rivera, bueno, hay que apostarle al tema del turismo aquí en el departamento de La Paz, pero con políticas públicas bastante creativas y también sostenibles. Bueno, decirle, Eric, que ese es uno de los compromisos que nosotros como corporación tenemos, el apostarle al turismo, despertar aquí dentro del municipio ese monstruo que ha estado dormido por mucho tiempo. Decirle también a la Secretaría de Turismo, muchísimas gracias. Sabemos del apoyo que últimamente nosotros hemos estado recibiendo por parte de ellos. Decirle también al director de Antropología e Historia que hemos recibido ese apoyo incondicional por parte de él. Ya próximamente se firmará lo que es ya la primera carta de intención con el señor alcalde para lo que es la cuestión del turismo. Nosotros como corporación, Eric, le apostamos al 100% al turismo y a muchos proyectos más de nuestro municipio. Excelente. Bueno, me decía, diputado, que quería decir algo. Solo saludar pues al coronel Luis Alonso Maldonado, en condición de retiro, que precisamente pues el departamento de La Paz le está apostando mucho al turismo de montaña. Municipios como San José tienen un importante hotel muy bonito en la zona alta, igual la cooperativa o empresa Consa tiene también un hotel de montaña muy bonito, y el municipio de La Paz, que ya próximamente pues le está apostando a este tipo de proyectos, porque son los que en el futuro pues van a ser más atractivos y también van a servir para impulsar el turismo en todo el país, y específicamente en nuestro departamento. Y ya se está preparando Juan Carlos Álvarez con la marimba paseña y también con una exposición de café. Pero Darling Irías nos hacía énfasis sobre el tema del impacto del Aeropuerto Internacional de Palmerola, y yo quiero que me reitere. ¿Y cómo tienen que estar preparados los municipios? Estamos a 25, me dijo usted, 25 de la 15, a 15 kilómetros estamos hablando, que si recorremos un kilómetro por minuto, estamos a 15 minutos de Comayagua, y ahí lo va a esperar Carlitos Miranda en Comayagua. Darling Irías, tienen que estar preparados los municipios cuando ya empiece esta operatividad del Aeropuerto Internacional de Palmerola, y nos imaginamos que aquí La Paz se va a inundar de extranjeros, de norteamericanos, de asiáticos y también de europeos. Así es, Eric, creo que una de las cosas importantes, y creo que vamos a resaltar, es esa calidez, esa calidad que nuestra gente ofrece, ¿verdad? Eso lo sabemos perfectamente, sabemos de que estos municipios ya se están enfocando y preparando
para poder recibir a ese turista que nos va a llegar. Obviamente nosotros también les recordamos de que el turista no solo es ver el turista internacional, sino que también el turista nacional, que realmente es el que potencia más el turismo en Honduras. Sabemos de que hay muchas acciones puntuales que hay que hacer en el tema de restaurantes, hoteles, mejorar los servicios, la calidad de sus productos, el tema de promoción, el tema de crear también algunos productos diferentes, algunas actividades diferentes para que el turista pueda tener una experiencia y que se vaya encantado de haber visitado el distrito Maravillas Coloniales, ¿verdad, Eric? Así que les hacemos también el llamado a los otros alcaldes a nivel nacional, que sabemos que algunos ya están en proceso de distritos, otros están todavía que no despiertan, pero sabemos de que el apostarle al turismo es apostarle a la economía del país. Excelente. Vladimir Batute, quédese con la toma de Oscar Zavala. La marimba paseña ya nos está motivando con estas melodías. Y yo le pregunto aquí al alcalde, ¿ya está preparado La Paz, alcalde, para recibir esa cantidad de turistas que nos van a traer el Aeropuerto Internacional de Palmerola? Sí, bueno, Eric, es bueno recalcar esto, que estamos trabajando fuertemente en un ordenamiento territorial, porque queremos saber para qué lado debe crecer y cómo debe crecer la ciudad. Ya hemos firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Honduras. En junio próximo estaremos trabajando fuertemente en eso. Y también quiero decirle, ampliar un poco lo que dijo el compañero Joel Rivera, de Antropología e Historia. Hemos firmado ya el convenio con ellos. Muy pronto también estaremos declarando el casco histórico de nuestra ciudad, y también iremos por la recuperación de las ruinas prelencas que tenemos en la aldea de Herumela. Al fondo podemos escuchar el sonido de la marimba paseña, municipal paseña, producto de la Oficina de la Niñez y la Juventud, que es un orgullo para mí como alcalde poderles decir esto, que estos jóvenes, estos niños que están tocando esta marimba, es un producto y resultado pues de un proyecto que apenas iniciamos el año anterior. Hay que recuperar lo nuestro, hay que recuperar esa música de marimba, la danza folclórica, hay que recuperarlo, alcalde. Yo lo quiero felicitar a José Aníbal Flores, porque él es alcalde por vez primera y está haciendo lo propio. Este municipio, hay que decirlo, estuvo abandonado durante 4 años, pero ya hay otro dinamismo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, Juan Carlos Álvarez nos va a traer más sobre esta marimba paseña, también sobre la exposición de café en esta Expolenca 2019. El Departamento de La Paz celebra su 150 aniversario de fundación dentro de la historia política de Honduras. Una pausa, ya volvemos. El verano ya llegó, y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. La mamá con amor desde Florida o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona. Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados, para que ganes al instante hasta 500 lempiras. Son 700 mil lempiras en premios. Solo tus remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, a realizarse del 6 al 31 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de
de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A a menores de 5 años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es prevención. Vacúnate ya. Por nuestras familias, vacunemos hoy. Gobierno de la República. Tu cultura puede ser la mejor fuente de inspiración. Y ella lo sabe muy bien. A veces inspira un color, a veces una forma, y otras veces una nueva experiencia de vida. Vení al Occidente, vení a más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. El verano ya llegó, y donde sea que vaya, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado. Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos escuchando a la marimba municipal paseña, porque hoy en la ciudad de La Paz se está recuperando lo nuestro, se está recuperando la música de marimba, la danza folclórica que es parte de lo nuestro. Los hondureños somos tierra del bien, somos tierra de paz en el departamento de La Paz. Y ya nos acompaña acá en este set de exteriores, en esta concha acústica que está en la Plaza Elena de Carías, Alejandro Valladares. Alejandro Valladares es el representante de la Oficina de Turismo aquí en la Alcaldía de La Paz. Alejandro Valladares, buenos días. Bueno, muy buenos días a toda la gente que nos escucha a nivel y nos ve a nivel nacional. Es realmente un orgullo estar representando lo que es aquí la presidencia del Comité Turístico Municipal de La Paz. Realmente, para poder orientar y buscar un camino correcto para poder ahondar en los beneficios que siempre ha traído el turismo a nivel mundial. Como tal, La Paz pues es emblema realmente del turismo a nivel central del país. Y cuénteme, Alejandro, bueno, la diversidad gastronómica y hotelera que hay acá. Vea usted, ayer nos dijo el alcalde, bueno, ya está la cena y tuvimos por sorpresa, fuimos a comer churrascos. Había pinchos, había carnita asada, los frijolitos fritos y el arrocito y el chimol, el guacamole, y Darlene Irías cenó lo mejor, la gastronomía paseña. Bueno, realmente que la gastronomía paseña es un universo.
ese universo que realmente viene de esa gente de miles de años, porque recordemos, como lo han mencionado durante todo el programa, nace la cultura lenca como puerta de toda la cultura lenca aquí en La Paz, en los sitios arqueológicos de lo que es Yarumera. Realmente La Paz trae en esencia todo un montón de sabores milenarios que nosotros podemos investigar, y hay datos históricos que de investigadores, de gente que viene a incursionar, y hay comidas muy deliciosas, ¿verdad? Se maneja el atolchuco, se maneja el chilate, se maneja, bueno, pan, como lo han estado mencionando, y una variedad y riqueza de sabores en lo que es a partir de La Paz y que recorre toda la sierra. Excelente, bueno, y hay una diversidad de restaurantes acá. Sí, claro, tenemos para todos los gustos, contamos con lugares que pues manejan carnes, como está mencionando. También hay lugares donde usted puede encontrar los famosos pastelitos, donde puede encontrar enchiladas de salpicón que son muy deliciosas, chanfaina, toda esa comida típica y criolla del lugar, que se manejan acá tamales. Pero sobre todo, lo más importante de La Paz es que esta cultura de la gastronomía está segmentada. Por ejemplo, hay un barrio, ajá, donde se maneja la chanfaina más rica de La Paz, donde nació la chanfaina. ¿Y la chanfaina? Sí, la chanfaina. Darlene Iría le gusta la chanfaina. Queremos saludar a la distancia a la exdiputada por Atlántida, Araceli Leiva. Me dice, Eric, está bien que Canal 10 promueva lo nuestro, promueva la cultura, promueva lo que están haciendo nuestros municipios. Estrella es una empleada estrella de la Alcaldía Municipal de La Paz. Pasemos ya con el café. Aquí estamos en vivo y en directo, transmitiendo este foro de Canal 10 desde la concha acústica de la Plaza Elena de Carías, en la ciudad de La Paz, cabecera departamental de este departamento que hoy está celebrando su 150 aniversario. Gracias, alcalde. Vamos, Darling, tomemos cafecito, café de altura, 1800 metros sobre el nivel del mar. Es el cafecito que hoy, bueno, vamos a darle a Alejandro. Alejandro, a pesar de que es de la casa, pero tiene que tomar café. Este cafecito. Gracias, señor alcalde. Bien atendidos acá en La Paz. No nos podemos quejar. Bueno, los hoteles también. Los hoteles, Alejandro Valladares. Claro que sí, mire, en el municipio contamos con una buena oferta que está iniciando a especializarse. Pero que por sobre todo cuenta con precios al alcance de todos. Y también con los diferentes gustos. De repente el Comité Turístico Municipal en vías de desarrollo turístico, estamos planificando también poder desarrollar posadas rurales en lo que es los diferentes sitios. ¿Por qué posadas rurales? Porque las posadas rurales es el ente directo y permanente que produce más efectivo, más dinero, más circulante a las familias. ¿Qué se involucra en el turismo? ¿Qué significa una posada rural? Son las personas que están en la sierra, las personas que están en las aldeas circunvecinas, y se prepara una habitación muy aseada, muy limpia, después de una buena capacitación, y puede pernoctar familias o personas que vienen dirigidas a ese tipo de turismo, ¿verdad? Puede ser en la sierra, que quiere ir a ver cafetales, hacer tour de café. También contamos con tour de naturaleza, que se puede hacer aviturismo. Excelente. Más adelante cuénteme sobre eso. No tiremos todas las balas de un solo. Y ya que tenemos de televidente a Araceli Leipa, yo le digo, yo quería ir a la cobertura del carnaval de La Ceiba, pero con esos problemas energéticos que hay en el litoral atlántico, que digo, no nos podemos arriesgar, porque estos juegos salen gracias a la conexión de internet, gracias a la energía eléctrica. No me quise arriesgar, simple y sencillamente dije, bueno, ya que hay una expolenca, vamos a la expolenca, vamos a mostrar lo que tiene Occidente y lo que tiene La Paz, y también producto de la amistad acá con el alcalde José Aníbal Flores y también con el diputado José Tejeda. Fue alcalde municipal de Cane, fue alcalde municipal del... Yo le tengo que hacer un reclamo, alcalde. Nos trajeron cafecito, pero sin pan. Y nosotros que somos de pueblo, tomar café sin pan, decimos en el pueblo, no se vale. ¿El pancito, alcalde? Sí, solamente este es el inicio. Ya muy pronto nos van a volver a llenar la taza de café y luego van a traer pan. Eric, hace un momento hizo una pregunta a ustedes en cuanto al aeropuerto de Palmerola. Todos los alcaldes de todos los municipios de Honduras, lo que tratamos es de crear las condiciones en nuestros municipios para hacerlos atractivos. Y La Paz tiene ese atractivo turístico. La Paz, lo único que nos hace falta es enfocarnos un poquito más en él, pero estamos trabajando fuertemente en eso. Y las condiciones que debe de tener nuestra ciudad, pues esto le corresponde a la Corporación Municipal y trabajamos fuertemente en eso, no vamos a descansar. También quiero decirle aquí a Honduras y al mundo mediante su medio de comunicación
de que trabajamos también fuertemente por aldeas más antiguas de Honduras. Son ellos los que son dueños de esta, prácticamente esta historia, y vamos a trabajar para que ellos también salgan adelante. Vamos, contacto directo con Juan Carlos Álvarez, a otro punto referente de la Plaza Elena de Carías, aquí en el mero centro del municipio de La Paz, donde hoy, bueno, nosotros hemos dado inicio ya a la Expo Lenca 2019, porque a mí me llena de orgullo que también se resalten estas fechas históricas. Un 150 aniversario ya no va a volver, porque vamos hacia adelante. El otro año es el 151 aniversario, y qué bien que el alcalde ha tenido esa visión de celebrar estos 150 años del departamento de La Paz. Juan Carlos Álvarez, esta exposición de café, buenos días, adelante. Así es, Eric, continuamos aquí en La Paz con un clima muy agradable, pero también comiendo rico pan. Ya le mandé pan para que usted lo pruebe, es espectacular el pan que se produce aquí en La Paz. Ya se lo están llevando, está calentito, bueno, también el mejor, uno de los mejores cafés del país que hemos probado también, Eric. Pero ya estoy aquí con Carmel Miel, se llama Carmel Miel, quien nos va a dar detalles de todo lo que se produce aquí en La Paz. ¿Cómo ha estado, Carmel? Bueno, muy bien, gracias, muy buenos días a todos los que nos pueden ver, ¿verdad? Como podemos observar, acá tenemos en esa mesa parte del producto que se produce acá en La Paz. Si podemos observar, tenemos el pan de casa, uno de los más famosos aquí en La Paz. También tenemos el café. Sabemos que nuestra zona es zona productiva y fuerte en café. Tenemos el mejor café, también tenemos la champaina por acá. Y vamos a ver la champaina, mire, Oscar Zavala. Es uno de los íconos culturales también de La Paz que la caracteriza, ¿verdad? La champaina, y también tenemos los dulces de caramelo. Tenemos por acá los dulces que son hechos, ¿verdad? Acá en La Paz. Cuénteme de este pan que aquí tengo en mis manos. Bueno, este pan es producido acá, ¿verdad? Es producido acá también, de igual manera, por una señora que nosotros la conocemos mucho, que se llama Doña Paquita. Ella es famosa aquí en La Paz por tener la receta, ¿verdad?, de este pan delicioso. Ella aún todavía, ¿verdad?, lo elabora. También tenemos parte de la alfarería. Como podemos observar, estos muñequitos que están por acá es parte también de la alfarería, donde son elaborados en la comunidad de Yarumela. Allá tenemos gente, ¿verdad?, con manos especiales para hacer este producto. Los caramelos también son elaborados por manos paceñas, que son uno de los más atractivos también, uno de los atractivos riquísimos, son dulces de caramelo. Sí, son los más ricos, que ya los probó Oscar Zavala, me dijo que estaban bien ricos, pero también hay arte, ¿verdad?, que se está produciendo aquí en La Paz. Sí, así es. Nosotros tenemos acá en la ciudad de La Paz una tienda llamada Manos Paceñas, donde tenemos microempresarios, ¿verdad?, que ellos elaboran productos a base de diferentes. Aquí podemos observar un tallado de madera también, que la persona que lo elaboró es paceño. El sombrero que tenemos por allá también es elaborado, ¿verdad?, con manos paceñas. Y tenemos también varios, ¿verdad?, elementos. Este que tenemos acá es elaborado en Yarumela por manos artesanías, ¿verdad?, que también prevalecen como ícono cultural. Bueno, invite para que vengan los turistas nacionales y extranjeros que vengan en este 150 aniversario de La Paz. Así es, estamos haciendo un llamado a todos los que nos pueden observar, ¿verdad?, para que se vengan este viernes, sábado y domingo, que estamos celebrando nuestro 150 aniversario de fundación del departamento, y tenemos muchas actividades, ¿verdad?, y sorpresas para todos, así que véngase para que disfrutemos. Así es, gracias. También Estrella, bueno, vamos a tener a Harley Davidson, carros modificados antiguos, en fin, puede venir a pasar un momento agradable este fin de semana, comenzando desde hoy viernes. Desde hoy viernes iniciamos, como les comentábamos al inicio, tenemos una bella noche cultural y artística,
Tenemos el desfile mañana a las 2 de la tarde, tenemos exposición de microempresarios, artesanos, vamos a tener artesanía lenca, camisas que están muy de moda ahorita, vamos a tener y a las 2 de la tarde desfile y cerramos el sábado con un gran carnaval. Vamos a tener a los Silver Star y vamos a tener a Raza Norteña. Y también aquí en el paseo, aquí frente a la iglesia donde estamos, todas estas champas, como se dice, con chuleta, unas tajadas riquísimas, hay de todo para que venga a comer también. Aquí tenemos de todo un poco. Tenemos la gastronomía paseña y tenemos también personas que nos visitan, que aquí es una mini feria, les digo yo, el día de hoy y este fin de semana hasta el domingo cerramos con el festival de las sopas, sopas deliciosas, vamos a tener pa de capirotada, mondongo, sopita de frijoles con costilla de cerdo, vamos a tener hasta sopa de pescado. La verdad que este año vamos a tirar la casa por la ventana, este 150 aniversario, los invitamos que vengan a disfrutar de La Paz, le hacemos honor a nuestro nombre, un lugar muy tranquilo, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, la sopa de frijoles, ¿verdad?, con costillas y pelleja, ¿verdad?, que sí. Le llaman pelleja y chanchi, riquísimo, puede venir a comer. Sí, vamos a tener sopa de... Ay, le gusta mucho la sopa de frijoles y también le gusta mucho la chanfaina. Aquí tenemos chanfaina, ya la vamos a... Pruébela. Ya la vamos a llevar para que... Pruébela, Juan Carlos. Ya vamos a probar en este momento porque estamos en directo, sí. Estamos en vivo y es bueno que diga la estrellita ahí que me le sirvan ahí champaina para que nuestros amigos televidentes vean cómo Juan Carlos Álvarez, vean cómo el equipo de Canal 10 come lo nuestro. Vamos a comer champaina, vamos a desayunar champaina hoy en La Paz. Juan Carlos, sí, ya vamos a ver, ya, ¿a qué sabe? Ya la vamos a probar, lo que pasa es que están trayendo ya los implementos para probar la champaina, pero ya la vamos a llevar a usted también. Y solo déjeme decirle, ¿le gustó el pan? Excelente, Juan Carlos. Yo soy de pueblo y me encanta el pan. Y por eso le reclamé al alcalde que si tomar café sin pan no se valía. No, es que se nos adelantó, pero ya se lo estaban preparando porque calientito, saliendo del horno, se lo llevamos. Pero ya para cerrar, Eric, el tema de las sopas el domingo para que vengan los turistas, ¿verdad? Sopa de mondongo, que es espectacular. La gente come los domingos sopa de frijoles o de mondongo. Y los esperamos aquí en la Plaza Elena de Carías el domingo a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener igual a los microempresarios, vamos a tener el Festival de las Sopas, deliciosas sopas y acompañados con la marimba. También vamos a traer a las señoras, a las panaderas, para que los que no son de acá aprovechen a llevar pan paseño. Bueno, así es, nosotros vamos a llevar hoy, Eric. Retorno con usted y con sus invitados. Gracias, Juan Carlos Álvarez. Va a degustar en breve de la rica champaina. También nuestro compañero camarógrafo Luis Ponce me dice, yo como champaina en los mercados allá en la Kennedy, mercados Jacaliapa. Qué bien. Saludamos a Héctor Ordóñez, también a nuestro compañero periodista, que ayer fue galardonado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, con el premio periodístico Rosario Sagastume de Ferrari. ¡Qué bien! Saludos a Héctor Ordóñez a la distancia. Esta es la primera vez que se celebra un aniversario del Departamento de La Paz. Y gracias a la iniciativa del alcalde José Aníbal Flores, hoy alcalde municipal de la ciudad de La Paz, uno de los 19 municipios que conforman este bello departamento, tierra de hombres y mujeres trabajadoras, tierra de hombres y mujeres humildes. La Paz, como ya lo dice su nombre, es un departamento de paz. Alcalde, tienen otra virtud ustedes como departamento y es el canal seco que conecta con el centro del país y el sur. Alcalde, las expectativas con el canal seco. Sí, Eric, bueno, esto trae muchas expectativas también para nuestra ciudad. También el aeropuerto Palmerola está muy cerca de nosotros, seremos impactados también por este desarrollo, el cual como alcalde comprometidos a crear las condiciones en nuestro municipio, pero esto es una tarea, no es de la noche a la mañana, es una tarea que no solamente yo como alcalde, sino toda la corporación están comprometidos todos a lograr este gran reto que tenemos, porque sabemos que trae desarrollo, pero también trae ciertas dificultades y para eso nos estamos preparando. Y ya en breve Juan Carlos Álvarez va a estar ubicado también con la marimba, porque es importante hablar con los músicos, porque muchas veces solo nos gusta escuchar las melodías y ellos se mantienen en el anonimato. Diputado José Rosario Tejeda, la importancia para este departamento de La Paz de este corredor seco que conecta al centro del país, a Comayagua, La Paz, con la zona sur, con el departamento de Valle y Choluteca. Yo creo que La Paz y lo que toda la zona central, pues
Hoy pues tienen, van a tener dos grandes oportunidades. Uno, como mencionábamos, el aeropuerto de Palmerola. Y otro es la apertura del canal seco, que ya hemos recorrido varias veces y ya va, pues, va bastante avanzado. Y en los próximos meses pues creemos que ya estará culminado. Aquí pues el beneficio es para todo el país, pero particularmente para los que vivimos en la zona central y por supuesto el departamento de La Paz. Aquí municipios como Cane van a ser muy beneficiados, pues Cane constituye una ruta alterna para municipios de Comayagua y algunos municipios de la zona alta de La Paz. Cane pues va a ser utilizado como zona alterna para llegar al canal seco. Pero los municipios del departamento de La Paz más beneficiados son los que precisamente están en la parte sur. Más antes pues era un martirio viajar a estos municipios, San Antonio del Norte, Lauterique, Huanqueterique, Mercedes, San Juan. Y hoy pues si usted va hacia esos municipios, llega en pocos minutos con una carretera pues en óptimas condiciones, y esto pues va a generar mucho desarrollo, mucho beneficio, sobre todo en turismo, a estos municipios del sur de La Paz, que hoy por hoy pues se están preparando con infraestructura, se están preparando con servicios públicos, porque tienen grandes retos, y son retos pues que les ha planteado lo que es la construcción del canal seco, que hoy por hoy pues va a conectar en poco tiempo a Honduras con la hermana República de El Salvador. Vladimir, revise su móvil, ahí tiene un excelente video que nos ha compartido el alcalde municipal, el alcalde José Aníbal Flores. Vladimir Matute, revise su teléfono móvil, es un excelente video. Queremos saludar a todos los docentes, a todos los profesores del departamento de La Paz. Ellos tenían previsto una reunión aquí en la concha acústica de la Plaza Elena de Carías. Vino el alcalde municipal por las condiciones climáticas, conversó con ellos para que nos pudieran ceder el espacio para presentar el foro de Canal 10, y ellos, fruto de esa buena relación de gobernabilidad que tienen con el alcalde, bueno, decidieron cedernos el espacio. Qué bien, a los docentes tienen asambleas informativas aquí en la ciudad de La Paz. Alejandro, este tema del corredor seco, los beneficios, el provecho que le tienen que sacar los paseños, tomando en cuenta la interconexión con Mayagua, La Paz y Valle y Choluteca. Saludos a los profesores a la distancia. Voy a hacer simple y sencilla mis palabras. No veo por ningún lado un punto negativo para el desarrollo turístico municipal de toda la zona del municipio. ¿Por qué? Estábamos conversando con la licenciada y me dijo, se me adelantó. Trabajamos hace tiempo en turismo, pero sobre todo tenemos fechas importantes y cruciales que dinamizan la economía del país, y en el cual próximamente La Paz va a recoger mucho de esas utilidades que provienen del canal seco, provenientes del Salvador por su Feria Agostina. Bien sabemos que a nivel nacional se desarrolla un turismo fuerte, donde el salvadoreño con su moneda viaja por todos los corredores turísticos del país, y sobre todo anda buscando destinos alternos, nuevos, sobre todo nuevas experiencias. La Paz cuenta con esto, con un lugar muy, muy, muy preciado. Es una joya que ya se está viendo su brillo y que sobre todo tiene varios impactos. Primero, Palmerola, como lo mencionamos. Palmerola es el transbordo principal de casi todos los vuelos, va a ser a nivel mundial. Primero, excelente. Va a tener que quedar, si se le dejó el avión, le van a dar un ticket, vaya a comer, vaya a pasear, vaya a las aguas termales, vaya a hacer turismo de salud, naturaleza, arqueología, comida, etcétera, etcétera. ¿Dónde? A La Paz. A La Paz. Después Canal Seco, de la misma manera. Entonces, sí, dígame. Excelente. Bueno, ya, la empleada estrella de la alcaldía municipal ya nos tiene que chanfaina. Aquí vamos a comer chanfaina. Vamos con estas imágenes, Vladimir Matute. Vamos aquí porque estamos en vivo y en directo en la Expolenca, y la champaina forma parte de la gastronomía de los hondureños y en especial también de los paseños. Vamos a comer champaina, vamos a comer champaina, vamos a desayunar champaina hoy en La Paz. Bueno, saludos a la distancia. Me dijo una vez un amigo, Eric, no se ve bien que como hacen televisión, pero yo digo, si esto es lo nuestro, el Cádiz. Bueno, Darling, ¿usted sabe cómo se hace la champaina?
Pues la verdad, Eric, ahí sí me quedo un poco corta en información, pero realmente creo de que venir y probar esta delicia que tienen, esta gastronomía en La Paz, es parte de la experiencia, así que ya Alejandro me dirá cuáles son los ingredientes que contiene esta champaña. ¿Cómo me pasa la pelota, verdad? Bueno, no, pero es una recolección de sabores, pero voy más atrás. Uh-huh. Las manos delicadas, con amor, con mucho cariño que hicieron esta comidita deliciosa para que nosotros y la demás gente coma, pues. Excelente. Y con el permiso de nuestros amigos televidentes, yo quisiera que la comida tuviera en el hogar de todos los hondureños, pero lamentablemente hay bastante pobreza. Alcalde, la champaina, un platillo único que tiene que estar en la mesa de los hondureños, pero que siempre está también en la mesa de los paseños. Sí, Eric, este es parte de nuestra gastronomía también, muy delicioso este plato y espero pues que, como dijo usted, ojalá y nosotros que vamos a compartir este bonito desayuno hoy, pues que los demás del resto de Honduras, los demás hondureños puedan hacerlo también con la bendición de Dios. Bueno, diputado José Tejeda, los diputados también comen champaina, ¿verdad? Claro, es parte de nuestro gastronomía. La champaina pues es preparada, según entiendo, de las partes internas de la repa. Sí, claro, de la red. Sí, y pues se usa en todos los municipios del departamento de La Paz. Y es una comida pues muy rica, que quizás no la conocen en todo el país, pero que para nosotros representa parte de nuestro degustar diario y es consumida pues casi en todos los hogares del departamento, porque es una comida también con precio accesible a todos los hogares. Así es que buen provecho y esperamos pues que disfruten este rico platillo de champaina, ¿no? Ve usted, yo no es que tuviera hambre, pero a mí me gusta saborear lo nuestro. Enfóqueme acá, compañero Luis Ponce. Ya el platillo está vacío. El platillo de champaina se fue. Vamos a pedir un segundo platillo. Es rico comer lo nuestro. En vez de comerse un platillo extranjero, yo prefiero comerme un rico plato de champaina. Un minuto. Sí, vamos a tener que hacer una gira turística para alimentos aquí en el municipio de La Paz y vea la universalidad de sabores que existen. Excelente. Para la próxima, yo le digo aquí al alcalde, hay que hacer la olla de champaina más grande, así como hicieron en la... En Gracias Lempira, la taza de café más grande de los récord Guinness, así lo van a hacer aquí en La Paz. Juan Carlos Álvarez, en otro punto de la Plaza Elena de Carías, ¿con quiénes? Bueno, los que nos tocan la melodía con la marimba municipal paseña. Adelante, Juan Carlos. Así es, le gustó la champaina, ¿verdad? Excelente, usted también tiene que probarla. Ya la probé, está muy rica, pero vamos también con algo muy maravilloso que se da aquí en La Paz. ¿Cuál es su nombre? Santiago Castillo. Cuénteme, don Santiago, ¿con qué vamos a ir a la pausa? ¿Con qué canción? Ahorita vamos con Luces de Nueva York. Bien, vamos con Luces de Nueva York entonces, con la marimba municipal de La Paz. De esta manera, de
esta manera, con esta melodía de la marimba municipal paseña, nos vamos a una tercera pausa comercial en vivo y directo desde la ciudad de La Paz. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Celebremos que somos familia y que nada nos va a separar. Que si juntos luchamos, el sueño se puede lograr. Bancredomatic, le damos valor a tus ahorros. Amanecieron tomadas por el alza del combustible. En otras noticias, estamos cansados y preocupados por nuestro país. No solo se trata de quejarse de todo lo que nos afecta a diario. Se trata de lo que hacen ustedes los adultos hoy, por nuestro mañana. Dediquémonos a buscar respuestas. Construyamos un país. Usted está viendo Foro Canal 10.
excelente, destacando el folclore hondureño aquí en La Paz. Y quiero saludar a la distancia a la familia, a mi querida esposa. Me dice Eric, es riquísima la chanfaina y más aún cuando lleva bastante culantro. Vea usted que le ha gustado a nuestros amigos televidentes que nosotros comamos lo nuestro. Alcalde, el tema de la cultura, el tema del folclore, ¿está vivo hoy en el departamento de La Paz? Sí, bueno, en nuestra ciudad había un poco de descuido, pero dedicamos ese tiempo que era necesario para poder atender la folclore y la cultura nuestra, y hemos creado pues una escuela de artes y música, el cual somos muy orgullosos de tenerla, dirigida por la abogada Mara Carolina Ávila. Tenemos un fuerte número de jóvenes voluntarios, el cual también nos debemos a ellos, y muchas gracias y muy agradecidos con todos ellos también. José Tejeda, el departamento de La Paz, 150 años, es un departamento de presidentes. Roberto Suazo Córdoba, presidente de Honduras, el primero desde el retorno a la democracia en 1982, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981, que hizo viable esa transición desde regímenes autoritarios, militaristas, a un régimen democrático. ¿Qué significa para ustedes como paseños, José Tejeda? Sí, son 150 años de historia de lo que es la creación del Departamento de La Paz, de su cabecera también La Paz. Cuna pues de grandes hombres, principalmente nuestro expresidente, el doctor Suazo Córdoba, quien gobernó al país pues después de que había sido pues gobernado por los militares. Pero también La Paz pues hay grandes hombres, sobre todo escritores muy famosos, a quienes saludamos hoy, al ingeniero José González, a nuestro gran escritor y poeta don Alexis Machuca, hombre pues que ha escrito muchas obras de todo el departamento de La Paz, de algunos municipios, y es por eso que es digno saludarlo. Y también saludamos, que nos está viendo en este momento, al ingeniero Martín Rivera, que es un oriundo de La Paz y es especialista en agua y saneamiento, al igual que el doctor Aristides Soto, que creo que tú lo has escuchado. Uno de sus hijos pues pereció, San Pedro Sula. Ellos forman parte pues del grupo Cururo y que están trabajando por el desarrollo de La Paz. También hacemos un poquito de historia rápido. La Paz pues su primer nombre fue el Valle de las Piedras, nombre pues que con el que se conoció La Paz, y a partir de ahí pues según su historia se ha venido desarrollando en varias facetas, sobre todo porque sus habitantes se dedicaron al comercio en todo Honduras. Ellos viajaban pues, como decíamos anteriormente, a lomo de mula para vender diversos productos. Así es que felicidades, paseños, en estos 150 años de aniversario. Y aquí un amigo televidente, Mario Guerrero, orgullosamente dio el ancho, me dice: Eric, un poco de folclore, me dice, bueno, La Paz, tierra de brujos y brujas. ¿Es así, Alejandro? Para hacer un poco de... Pero pues, empezamos por el agua de Joco. Una historia muy bonita. Bueno, realmente, tierra de brujos y brujas. Parte pues, de la historia. Parte de la historia, pero sobre todo quiero decir de que La Paz es muy conocida. Tenía un tip bien importante. Y es que hay nombres como Cururu, Cururú, que son realmente milenarios. Todos los asentamientos que podemos ver que hoy existen es porque tienen su historia, no es por casualidad de que digamos, hagamos un barrio aquí, hagamos una colonia allá, no, sino que son gente que viene, personas muy lindas, muy históricas, gente que ha traído tradiciones, y empezando por su hablado, por sus gentilicios. Aquí la gente, cuando usted está fuera del municipio, dice: ¿dónde sos? De La Paz. Y de La Paz, ¿sí? Entonces, hay frases, hay maneras de hablar, de conversar, de ser, de que sí, realmente especifican al paseño y a la paseña. Son gente muy noble, como lo decía el diputado y el alcalde, son personas muy nobles que siempre están con uno, que les gusta compartir, y sobre todo les gusta que este pueblo es totalmente sano. Aquí usted puede caminar a la 1 de la mañana, venir de un cumpleaños donde la abuela, realmente ir a la montaña, ir a la sierra, ir a caminar por el valle y no hay problema. Es un lugar que invita realmente al turismo y que todo lo que se ve es beneficio. Beneficio para una comunidad en crecimiento. Yo no me canso de mostrar lo nuestro, es por eso que le pido a Oscar Zavala que me regale otra tomita, así despacio, de la iglesia Los Dolores de La Paz. Y yo le digo aquí a Darling, usted está en tierra de brujos y con su belleza peligroso me la dejen aquí en La Paz. Darling.
Gracias, Eric. Pues realmente yo me quedo sorprendida con esta historia de La Paz. ¿Sorprendida o se queda en La Paz? Pues la verdad que a mí me encantó el municipio de La Paz. La tranquilidad que se ve aquí, se respira, pues, esa tranquilidad que realmente los hondureños queremos. Realmente, pues, ver toda nuestra cultura, nuestra historia. Vemos el rescate cultural que el alcalde, pues, está haciendo con el tema de la marimba, de las danzas folclóricas. Eso es lo que queremos vivir los hondureños. Hablábamos con Alejandro de un tema muy importante, Eric, el tema de los mercados que tenemos en la zona sur, el mercado pues nicaragüense y el salvadoreño, y realmente pues le decía Alejandro de que vamos a buscar esas alianzas estratégicas con este distrito Maravillas Coloniales y el distrito del Sol que tenemos en la zona sur, para poder hacer ese intercambio de turistas que llegan. Nosotros sabemos de que con esa carretera, el canal seco que está en esta zona, pues eso es lo que va a unir y lo que va a traer más visitantes. Así hablábamos con el tema del aeropuerto. También nosotros sabemos de que ya los alcaldes están preparándose para poder recibir a estos turistas que dejarán una derrama económica bastante grande. Y de esta manera hacemos una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, más aquí en vivo y en directo desde La Paz. Hoy estamos en la celebración del 150 aniversario de fundación del departamento de La Paz. Tierra de hombres y mujeres de bien, de paz. Una pausa, ya volvemos. Mamá con amor desde Florida o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona. Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras. Son 700 mil lempiras en premios. Solo tus remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Yo también tengo un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con esto. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nunca tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Usted está viendo Foro Canal 10. Pintoresco departamento, es la tierra del café, es la tierra de la horticultura y es también la ciudad de La Paz, es la tierra del pan. Tengo en mis manos más café. Café La Casita de Ana, bueno, en diferentes presentaciones. Ya estamos prácticamente en la recta final de la emisión de este foro de Canal 10. Nos falta
una última pausa comercial. Alcalde, los proyectos que se están haciendo en la ciudad de La Paz para, hay que decirlo y hay que plantearlo, el occidente del país hoy también denota que hay un cierto grado de subdesarrollo. Hay que salir adelante, hay que sacar adelante a estos 19 municipios del departamento de La Paz. Lo que se está haciendo hoy, alcalde. Sí, bueno, primero quiero decirles que hemos trabajado arduamente, no solamente el año pasado, sino continuamos en este. Primero, como les dije, necesitamos crear las condiciones en el municipio, el cual ahora estamos terminando ya un estudio de lo que es agua y saneamiento, el cual pedimos pues la ayuda aquí al gobierno central y también a los países cooperantes para que nos puedan echar la mano. Necesitamos que la ciudad de La Paz tenga ese atractivo, además un plus pues, porque lo vamos a necesitar, el crecimiento a nosotros se nos viene encima y necesitamos crear las condiciones en el municipio. Bueno, interesante, proyectos proyectos de agua, proyectos de infraestructura, proyectos de vivienda, alcalde. Sí, no solamente es agua y saneamiento, pero esos son los problemas más grandes litorales que tiene la ciudad. Seguimos trabajando en mejoramiento de viviendas, también construiremos ahorita unas viviendas con vivienda, pues valga la redundancia de palabras, y seguimos trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de los paseños. No nos detenemos, continuamos, y tienen ahora una corporación completamente comprometida a favor. Bueno, Darling, ¿qué hace falta para que se haga esta declaratoria oficial mediante una publicación de un decreto en el Diario Oficial La Gaceta sobre este distrito turístico Maravillas Coloniales? Pues, Eric, te comentaré de que la semana antepasada pues sostuvimos la última reunión con los alcaldes que integran este distrito, este nuevo distrito que se lanzará. Ya para poderle designar el nombre, obviamente que los alcaldes aportaron muchas ideas para poderle dar ese nombre y el que quedó elegido fue Maravillas Coloniales. Ya ahorita entra el proceso de el trámite de la publicación en la Gaceta y posteriormente ya se hace el lanzamiento, que hemos tenido bastantes experiencias con el tema de las caravanas, donde mostramos cada uno de los municipios y obviamente ellos representan su cultura, su gastronomía, toda la historia y dan a conocer al hondureño que puedan visitar cada uno de esos municipios. Alejandro, los hoteles que se pueden presentar como oferta hotelera aquí en la ciudad de La Paz, ¿cuáles son los precios? Yo le digo, bueno, alcalde, ¿en qué hotel nos quedamos anoche? El equipo de Canal 10. Hotel Urquía. Hotel Urquía nos quedamos anoche, yo le digo, yo lo recomiendo. Ahí se quedó Oscar Zavala, ahí se quedó Luis Ponce, ahí se quedó Juan Carlos Álvarez, Dorian Viera. Aparte del Hotel Urquía, ¿qué otros hoteles hay aquí en la ciudad de La Paz? Bueno, contamos hoteles para todo tipo de bolsa, como debe ser el turismo, ¿verdad? Tenemos el Hotel del Ángel, tenemos el Hotel Francisco, Rancho Víctor. El Rancho Víctor, tenemos el BIF, el Ejecutivo, realmente hay una... Perdón, Valle de Piedras del Dr. Zelaya. Realmente tenemos una variedad grande, tanto en hotelería como en alimentos. En alimentos también tenemos lo que es Sammy's Burger, tenemos el chef, bueno, típico del chef. Bueno, realmente hay una variedad que está efervesciendo también en alimentos y en hotelería por esta situación del aeropuerto y todos los beneficios que está teniendo el turismo. Excelente. Y yo le digo, si quiere tomar café aquí en la Plaza Elena de Carías, yo le digo, muéstrame ahí. Ahí hay un kiosco donde dice Expreso Paseño. Expreso Paseño es el cafecito que usted puede degustar aquí en la Plaza Elena de Caridad. Saludamos a los docentes, a los maestros que siguen circulando aquí por la plaza porque ellos tienen asambleas informativas este día viernes, pero tuvieron a bien darnos el espacio donde tenían previsto ellos su asamblea para que nosotros presentáramos el foro de Canal 10. Diputado José Tejeda, faltan 2 años por legislar en el Congreso en este periodo de gobierno. ¿Qué viene para el Departamento de La Paz, José Tejeda? Bien, quiero también sumarme a las felicitaciones a los compañeros maestros, pues también somos maestros, laboramos por más de 20 años. Felicitarles por ese espíritu de lucha que hoy han mostrado y decirles que derecho que no se pelea es derecho que se pierde, así que los invitamos a que sigan adelante en esa lucha. Para La Paz, pues, y los 19 municipios hemos estado trabajando muy de cerca, especialmente con la Municipalidad de La Paz, donde pues estamos trabajando fuertemente en el principal problema que tiene La Paz, que es el agua. La Paz y el municipio de Cane creo que son los municipios a nivel nacional que más padecen de la carencia de este vital líquido,
Por lo tanto, es un reto que tenemos con ambos alcaldes para lograr dotar a la población de este vital líquido. De igual manera, estamos trabajando también con la construcción de un mercado que es muy necesario para poder empezar a ordenar esta ciudad, pues que por muchos años atrás ha vivido de una forma desordenada, principalmente la zona del mercado. Tenemos grandes retos, no es fácil. Estamos en un partido de oposición, pero la ciudadanía, los diferentes municipios entienden que hemos estado muy cerca de ellos y que estamos buscando maneras, formas para gestionar proyectos que mejoren las condiciones de vida de cada uno de estos municipios del Departamento de La Paz. Excelente, diputado José Tejeda, alcalde José Aníbal Flores, Alejandro Rivera Valladares y a Darling Irías. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial con esta panorámica que nos ofrece nuestro compañero camarógrafo Luis Ponce. Una pausa, ya venimos con la despedida de nuestros invitados desde el Departamento de La Paz, que hoy celebra 150 aniversario de fundación. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Dolor, sufrimiento, violaciones, mutilaciones, desintegración familiar, explotación sexual, venta de órganos humanos y la muerte. Esto es lo que te espera y más al querer cruzar la frontera. Nada te asegura que llegarás. No te dejes engañar. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final de la emisión de este foro de Canal 10 en especial y en directo desde la ciudad de La Paz. Estamos ya finalizando esta emisión en vivo y directo desde la Plaza Elena de Carías y nos acompaña Anwar Murillo. Ha sido niño símbolo de Teletón, esta institución, esta benemérita que se dedica a ayudar a los más desposeídos en el tema de la rehabilitación. Anwar Murillo, como hijo predilecto de La Paz, un mensaje a nuestros amigos televidentes en todo Honduras para que visiten a La Paz. Bueno, yo los invito a La Paz, es una ciudad muy tranquila y muy divertida y mañana también los invito a que vengan a disfrutar. Aquí no hay problemas, aquí lo que hay es fiesta. Los invito a que vengan mañana y en la noche cultural hoy. Expolenca 2019. Exacto. Orgullosamente paseño. 100%. 100% Anwar Murillo, excelente. Ha sido niño símbolo de Teletón. Coloquemos el video en pantalla para el mensaje final ya, Vladimir Matute. Un mensaje final, 30 segundos. Alejandro. Bueno, realmente invitar a toda la gente que nos ve a nivel nacional para que vengan a esta expoferia Lenca y sobre todo disfrutar de La Paz, y a toda la gente que nos involucramos en turismo y la que no esté involucrada, si realmente creamos en turismo, es la mejor puerta para desarrollar los municipios a nivel nacional. Gracias, Alejandro. Vladimir, si tenemos el video que nos compartió el alcalde, sería oportuno. Su mensaje final, Darling Irías, ella es la representante de los distritos turísticos. Bueno, también hacerles una cordial invitación que puedan venir a disfrutar de esta actividad expolenca. Son 3 días, hoy comienza con una noche cultural y obviamente también decirle a los hondureños, nosotros somos embajadores del turismo, así que nosotros somos los que promocionamos cada uno de los destinos, así que vengan a conocer La Paz.
Le regalo 30 segundos a Anwar Murillo también, nuevamente. Bueno, yo también los invito, ya saben, aquí en La Paz, todo es maravilloso, es una paz. La Paz es una ciudad muy paseña, un pueblo donde no hay explicar nada, sino que hay que disfrutar la vida. Excelente, Anwar Murillo, y con las melodías a fondo de la marimba municipal paseña, le concedo un minuto al diputado José Tejeda para un mensaje final. Gracias, Eric, agradecerte por esta gran oportunidad de dar a conocer este bello municipio de La Paz, conocer y experimentar pues la calidad de su gente, y también pues saludar a los habitantes de los 19 municipios de este bello departamento, decirles que están con ellos y que la esperanza pues... Una ciudad de altura, única, diversa y de tradiciones, con gente valiente, que trabaja, crea y construye, orgullosa de lo que es y tiene. Del 10 al 30 de noviembre, el municipio de La Paz nos espera para disfrutar de las diversas actividades religiosas, cívicas y culturales en la Gran Feria Nacional del Pan y Café 2018, en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. No te lo pierdas. En Hablemos Claro, una amplia información sobre la parálisis facial. ¿En qué momento puede afectarlo a usted? ¿Cómo prevenirla y cómo tratarla? Mayo es el mes de la madre y Hablemos Claro nos recuerda que nuestro amor a la madre es un compromiso de todos los días. El Centro Cívico Gubernamental, una obra monumental que está a punto de ser concluida. En Café Político, el clavo está caliente. Hablemos Claro, con las opiniones más contundentes de Honduras. Compre su ejemplar en su puesto de revistas. En Honduras somos originales. El programa de televisión único en su especie. Somos Me Caigo de la Risa. Sí, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, sábados a las 9 de la noche y domingos a las 8 de la noche. Y si te lo perdiste, su repetición los sábados a las 8 de la mañana. A ver, Faito, dígame, ¿qué planeta sigue?